Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Off the Record con una foto que sorprendió en el día de ayer en Tigre. Los intendentes de la región metropolitana, Tana Norte, en general todos, Andreotti, Posse, Macri y Massa como anfitrión se juntaron con Daniel Scioli. Sorprendió lo que no debería hacerlo, que es una reunión entre intendentes de una región que vienen pidiendo cosas y el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero políticamente para muchos simboliza diferentes tipos de mensajes, internos y externos. Ya estuvimos acá analizando lo que Gustavo Posse abiertamente está tratando de hacer, conformar un frente con el macrismo, con Cariglino, con el peronismo disidente. Massa, que hasta ahora está muy preocupado y dice él con todas sus energías sobre su municipio, pero cada vez le queda menos tiempo para decidirse, porque muchos se preguntan y otros lo empujan a tratar de empezar a sentirse fuerte como candidato, a lo que sea, pero empezar a dirimir un poco las incógnitas, los signos de interrogación que hay sobre el intendente de Tigre. Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo va, Mariano? Me quedaba pensando, digo, es increíble. Hay intendentes nuevos, el caso de Andreotti, el caso de Jorge Macri y Vicente López, que seguramente estarán pensando en sumar concejales en una elección legislativa como va a ser la de 2013. Y en realidad, 2013 termina siendo un dolor de cabeza, porque todos los intendentes protagonistas, como el caso de Sergio Massa, o el caso mismo de Jorge Macri, tienen que estar pensando seguramente en el 2015. Y de hecho lo están pensando. Yo te he hablado con alguien de Tigre. ¿Sabes qué me decía? Es un dolor de cabeza para Massa la elección 2013. Si no hubiese elecciones sería lo mejor que le podría pasar. ¿Por qué? Porque en realidad todos están pensando en el 2015. Ese es realmente el objetivo y la mirada. Y si haces un análisis, intendente por intendente, Macri, Posse, todos están jugando algo, pero ya con miras al 2015, no al 2013. Hablábamos de Jorge Macri, que es uno de los que va a ser también anfitriones de la próxima reunión de la Región Metropolitana Norte el día viernes que viene, en el municipio de Vicente López. Y también, como vos bien marcabas, nosotros acá, cuando estábamos con él, se lo preguntábamos, él sigue diciendo y descartando cualquier tipo de candidatura para el año que viene, inclusive también para el 2015, pero se sabe también que el PRO necesita una figura en la provincia de Buenos Aires. Y también, la semana pasada, que nosotros acá lo hemos analizado, el rumor de una cercanía cada vez mayor entre el intendente Jorge Macri y el propio intendente de Tigre, Sergio Massa, que desde hace tiempo viene armando un espacio importante con muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires para ver qué es lo que sucede en el futuro. No se sienten kirchneristas, no se sienten camporistas, tampoco sionistas, pero ya es un espacio que está conformado y liderado por el intendente de Tigre. Pero ¿qué pasa con el PRO? Porque Macri dice, miren que déjenme de pedirme que sea candidato. Si fuese Mauricio candidato en la provincia de Buenos Aires, ahí sí llámenme y vamos y jugamos todos juntos. Pero ya Mauricio Macri desmintió y descartó que él vaya a ser candidato en la provincia de Buenos Aires. Y para muchos, Jorge Macri, dicen, miren que si bien es verdad que me queda más cerca la jefatura de gobierno porteño, para mí es mucho más rápido y sobre todo por autopista llegar al municipio de Tigre. Me dejaste un título hoy por la tarde y la verdad me sorprendió, porque no solamente no se escuchó nada en la región norte, sino que además me parece que una noticia de estas características ya tendría que estar dando vueltas por toda la región. La verdad, durante la semana no escuché nada, me lo dijiste hoy a la tarde, una tasa municipal sobre combustible. Eso es lo que están planteando. De acuerdo a la foto que estábamos mirando, una de las cosas que se le plantea al gobernador Daniel Scioli es que ninguno de los intendentes que veíamos, y la mayoría de la provincia de Buenos Aires, no presentó el presupuesto para el año que viene. ¿Esto qué significa? ¿Cuáles van a ser los ingresos y los gastos para el 2013? Que la fecha de vencimiento fue la semana pasada. Todos prorrogaron un mes presentar el presupuesto de cada una de las municipalidades. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no lo hacen? Porque no saben con cuánta plata van a contar, sobre todo de la coparticipación de la provincia de Buenos Aires. Y empiezan a hacer magia o tratar de buscarle alguna vuelta para financiar sus propios municipios. En
el sur de la provincia de Buenos Aires, varios municipios como Lomas de Zamora, Lanús, inclusive Avellaneda, mandaron proyectos a los consejos deliberantes para crear una nueva tasa comunal sobre los combustibles. Hay una cuestión jurídica que dicen los intendentes que tienen a su favor, que la pueden crear. Sería un pequeño porcentaje por cada litro de combustible que se cargue en cada una de las municipalidades y que inclusive dicen en Avellaneda, en Lanús y también en Lomas de Zamora, más allá de las banderías políticas, todos los intendentes saben de esta respuesta de esas municipalidades para tratar de hacerse con fondos frescos. ¿Qué pasará en el norte de la provincia de Buenos Aires, en los municipios que nosotros generalmente abarcamos? No hay ninguna novedad al respecto, pero ya se empiezan en las segundas líneas a barajar esta situación. Si les sale bien a los municipios del sur de la provincia de Buenos Aires, en la zona norte también se podría crear esta nueva tasa sobre los combustibles que se carguen en estaciones de servicio de cada una de las localidades. Te cuento una que estás dando por adelantado, por una que pasó, pero de la cual se supo muy, muy poco. ¿Cómo es? El ámbito, una cena aniversario muy atrasada por una localidad de Vicente López, era una cena aniversario por los 100 años de Murro, que fue hace como 3 meses, venía un poco atrasada, pero finalmente se hizo, era para vecinos, por supuesto se le invitó al intendente de Vicente López, a Jorge Macri, obviamente se lo tenía que invitar. Pero para muchos vecinos tenía que estar presente el ex intendente Enrique García. Es la primera vez en muchísimos meses, desde aquella reunión del paso de mando del año pasado, que el intendente Jorge Macri se vio con el ex intendente Enrique García. Los dos estuvieron presentes en el CUM. En el CUM, el Club Unión de Munro, sobre la calle Belgrano. Pero hay otro ingrediente. Hace un poco, a ver, varias semanas, sí, no más que eso, antes de esta cena famosa, en una escuela se iba a producir también un encuentro. Los dos intendentes, el ex intendente García y el actual intendente Macri, habían sido invitados a una reunión. ¿Cómo se enteraron los dos previamente? Finalmente ninguno de los dos fue. Ninguno de los dos fue a este aniversario. Cosa que sí fue lo que estamos mirando, estos dos personajes y políticos de la región metropolitana del norte se encontraron en el CUM, esto fue hace 2 semanas, y parece ser que Jorge Macri no le gustó mucho la situación, se fue rápido y raudo de ese club porque el intendente García habría llegado con un subsidio. Enrique García sigue siendo gerente de AISA. No dio mucho la cara realmente el exintendente con las diferentes complicaciones que hubo con los cortes de agua en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en su propio municipio de Vicente López, pero además está llegó. Nombrado por la región. Está nombrado por la región metropolitana norte. Él tiene una gerencia por la región metropolitana norte. Digo, me quedé pensando, ¿no? Es seguramente el pago que le hizo el kirchnerismo por haberse jugado tan radicalmente con el kirchnerismo en las últimas elecciones, y para mucho ese apoyo a la candidatura de Cristina Kirchner le costó el municipio, más allá de muchísimas cuestiones internas que nosotros acá también en Off the Record. Pero ¿qué pasó en CUM? Básicamente un encuentro que dicen en el japonesismo le armaron la cama a Jorge Macri, porque llegaron, ya tenían gente que fue específicamente a aplaudirlo más al japonés García que al intendente de Vicente López. Macri se sentó como un señorito, saludó al ex intendente Enrique García, pero cuando pudo encontrar la puerta abierta se fue porque dijo: me hicieron una cama política. Vino el intendente García inclusive con un subsidio en un lugar que estaba preparado para que la estrella de ese evento, de esa comida, haya sido el ex intendente García, que sigue diciendo internamente que se va a presentar el año que viene en las candidaturas para concejal, en un espacio político que evidentemente se le fugaron varios, porque pagó muy mal, dicen internamente el intendente Enrique García, a sus propios correligionarios, ya que muchos de ellos están en el de este día sin trabajo, sin posibilidad de tener un cargo. Edu, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, porque en el próximo bloque nos metemos con las repercusiones de la manifestación de 8 de noviembre. En todas las municipalidades hubo mucha gente, sobre todo teniendo en cuenta lo que sucedió en la Quinta Presidencial de Olivos y también en Márquez y Centenario. Y vamos a tener a vecinos de la zona norte, en este caso, que apoyaron y fueron al 8N, y la gente que no apoyó, que no está de acuerdo, cuando venimos después del golpe.
Este año, EPSAM también es para vos. Espectáculos de luz, sonido y acrobacia en altura. Shows y recitales. Juegos para los chicos y diversión para toda la familia. Prepárate. Este año, la exposición PYME más importante del país también es para vos. Del 14 al 18 de noviembre en San Martín. Busca la agenda en epsam.gov.ar. En la vía pública, todos los caminos conducen a Publiafiches, impresión y fijación de afiches, desde Villa Ballester hacia todo el país. Publiafiches, 4768-3381. Llámenos. Y usted también anuncie así.